Radio Plebada, pues sean bienvenidos a un videito más. El día de hoy nos andamos chambeando aquí en la Hacienda Los Santos. Y pues como no hemos subido nada al canal, dijimos a grabar algo nuevo por el canal. Y nos van a preparar unas bebidas exóticas. Aquí mi compa Villarreal ya está puesto, ¿sí o no, compa? A huevo, aquí con la Dina, que la Dina, la experta. La famosa Dina, la Dina ya es reconocida aquí en Álamos por ser una de las mejores en la barra. Y ahorita se va a dejar caer machín con la bebida. Una bar woman. Algo bien. Paloma. Una paloma. Una paloma, Jamier. Simón. Una palomita. ¿No quieres un bacanorita? Un bacanora. Tequilita. Va a ser un tequilita y ¿es para mí? Preparación. O sea, es que un mojito si te sale o no tiene. No, es que tengo que ir por menta y hierbabuena. Ah, y no, pues, la van a traer, van a pues entonces aviéndate una sangría. Voy a hacer la sangría. La paloma, sencilla. Sí. Sencilla con cara de doble, güey. No. Ya me pongo el loco. Nada, para que vean aquí. Todo eso son tequilas, ¿no? O hay de todo ahí. Hay de todo. Pero hay más de 500 marcas de tequila. Más de 500 ¿no? marcas de tequila. 600 marcas, sí hay. Madre, se vuelve loco. Un borracho se vuelve loco aquí. Entre tequila blanco, reposado y añejo. Añejo. Tenemos bacanora. De aquí el pueblo. ¿Qué es lo primero que se aventó aquí? Nada. Ahorita le voy a hacer una paloma aquí al muchacho. Una palomita. ¿Qué tequila quieres? Un Julio. ¿70? Vámonos, un Julión. A poner bien criminal con esa, Javier. Sí. Es muy buen tequila el Don Julio. Su respectiva decoración. Viejo. ¿Tienes? Salud. Ahora sigue la mía. Sí, te voy a preparar una sangría. Esta sangría. ¿Son tu especialidad o qué? Pues la sangría es un cóctel ya muy clásico, pero me lo piden mucho. Ajá. Me lo piden mucho. En el caso voy que te aviso. Si no me meten en la casa, no te preocupes. O sea, así tú para que no se vea la semilla. Sí. Con la semillita se amarga ahí la de bien. Vamos a poner unos 3 limoncitos. Casi unas 2 onzas de azúcar. Le voy a poner una oncita de vodka. Vámonos. Vamos a poner incriminar también con el compa Javier aquí. Ahorita te está saboreando, ¿no? Chingan mala sal que me quedó. Hey. Hay gente que le echa fresco después, pero yo pienso que sabe más bueno con agua mineral. Mineral. Le ponemos el resto de. ¿Qué vino es el que le estás poniendo? Pues le puedes poner cualquier vino. Pero en este, ¿cuál es el? Este es un Casillero Cabernet Sauvignon. Vámonos. Puedes poner un merlot y el vino que tengas ahí. Viejo. Le ponemos un romerito. Listo, chicos. Vámonos. Ya. Como rey aquí en Los Santos, viejo. Vámonos, vamos a probarla. Bebida que nos hizo la Gina, a saber qué pedo. Oh, está muy buena, ponerlo. ¿Se la rifó o no se la rifó? No, poner 20, bro. 20 de calificación. No más.
Pero pues andamos chambeando ahí, nos prepararon una bebida ahí en el bar, pero pues ya terminamos el jale aquí. 2 horas de video, un evento privado, y pues vamos a pasar a retirarnos, pero antes le vamos a dejar aquí unas tomas chidas de este hotel. ¿Cuántas estrellas tiene este hotel, Javier? ¿Tú qué conoces? 5 y 3 diamantes. 5 y 3 diamantes. Ahorita a la entrada vamos a tomar ahí para que vean que estamos diciendo la verdad. Está chingón este hotelito. Está entre los 5 mejores de todo Latinoamérica. Ay, nomás, ¿eh? Y aquí en Álamos. Aquí en Álamos está esta belleza. Cuenta con 2 albercas. Como, ¿cuántas habitaciones tendrá, güey? Son 1, 2. ¿Dos? 3. 3 albercas. 3 albercas. ¿Y habitaciones también? Habitaciones. No sé. Pero sí tiene algunas y todas están bien bonitas. De aquí no ocupa salir, güey. Tienen spa, tienen restaurantes, tienen... Teatro, cine. El bar. Ah, el bar donde estamos ahorita. Tiene de todo. Si llegas y te hospedas aquí, no ocupas ni darte la vuelta para la plaza ni nada, güey. Aquí tienes todo. Absolutamente todo. Aquí está una de las albercas. No sé, qué chingón está. Puro lo mejorcito de lo mejorcito de Alan. No más. Chula. Te la vamos a mostrar aquí en la entrada. Vamos a mostrarles los reconocimientos que tiene. Mira. 4 diamantes tiene, güey. Le dieron uno más, güey. 4, y aquí están los reconocimientos. Vamos a ver. Y las estrellas están por acá. Aquí afuera están. ¿Dónde están, Javi? ¿No se ve, güey? ¿Quién sabe dónde están? Pero sí es real. ¿Dónde están las estrellas, güey? Las estrellas. Las estrellas, sí, pues nomás vimos los diamantes, pues falta ver las estrellas y pues aquí hay que mostrárselo a la gente. ¿Dónde están? Ahí se me va a quedar mal. No, yo las había visto. 4 diamantes ya. 4 diamantes. Y 5 estrellas, ¿no, güey? 5 estrellas. 5 estrellas. Pero, ¿sabes qué rollo? Yo las había visto por aquí. No sé, la tenía nadie. Yo creo que las guardaron, ¿no? Capaz, a lo mejor las guardaron. Pero, pues, ahí está, ¿sabes? Los diamantes todavía son... Los diamantes son mejores que las estrellas. Y ahí están, ya vieron los diamantones. 4 diamantes, ya tienen uno más. Primero se le iguala a las estrellas. ¿Eh? Primero se le iguala a las estrellas. Ya mero, pero no, güey. Ahí nomás, sí. Y les voy a dejar las tomas ahí de... Les voy a dejar unas tomas que hice ahí para que vean nomás de lo que le estamos hablando. Y pues, please, ahí grabaremos otro videito ahí en la semana. Nos vemos a la próxima. Espero les haya gustado este recorrido por la Hacienda Los Santos.